Hola. Bueno, bienvenidos a la parte 4 de los juegos que corren en la ATI Radeon HD 5450, versión 1 GB, ¿no? DDR3. Bueno, esta ocasión les muestro cómo corre el Tiburio XCOM de Classifier. Bueno, este juego es bastante nuevito, recién salidito del horno, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ven, lo corre. Quizá no lo corre a todo lo que da, pero lo suficientemente bien como para jugarlo, ¿no? Es jugable. Ahí está, ¿ves? Yo soy este chabón que se llama Carter, con mi equipo, que es el negro feo y el Piti. Vamos. Piti, vamos. Negro. Bueno. Yo soy Carter, soy una especie de tipejo, ¿no? Que está re loco. No, mentira. Bueno, No importa. hay tiempo. Debes obtener tus datos antes de perder. Bueno, como ven, el mundo está ¡Maldición! invadido por unos bichos. Esto de extraterrestre, hijo de puta. Bueno, yo soy Carter y tengo que defender la Tierra. Ahí está, ¿ves? Morite, hijo de puta. Bueno, como verán, se tilda un poquito porque estoy grabando, pero en realidad el juego lo corre muy bien. O sea, la jugabilidad es buena, no lo corre a todo lo gráfico que da, pero se puede jugar. Una nave de mierda. Ah, morí, hija de puta. Bueno, a ver, una opinión de este juego. Este juego para mí me resultó una cagada. A pesar de ser un juego nuevo, ¿no? No sé, no le vi la innovación ni nada nuevo. Es la misma cacona de siempre. Encima ahora le agregaron a alguien, re cualquiera. Pero bueno. Capaz a alguno le guste. A mí no me gusta. Municiones. Bueno, a ver. Mueren, hijo de puta. Mueren. ¡Maldición! Me hicieron mierda. Bueno. Este es el Tiburio XCOM de Classifieds, o como mierda se pronuncie. Como verán, lo corre muy bien. Pasamos al siguiente video. ¿Estás bien? Bueno, en este video voy a mostrar cómo corre el Resident Evil 4. Capcom, bueno, el Resident Evil 4, bueno, en realidad ni tendría que haberlo puesto, pero lo pongo igual porque se merece la pena este juego, ¿no? Es un gran juego. Y tenía que estar. Resident Evil 4. Bueno, ¿qué decir de este juego? Ya pasó de ser un juego a un clásico, ¿no? It was the year when those grisly murders occurred in the clásico jueguito. Demonios, porque zombies no son, así que bueno, como verán, lo corre el gráfico a todo lo que da, la resolución a todo lo que da. Yo soy León matando pájaro. Mata un pájaro. Bueno, a ver. Ahí están los bichos. Los pitos muertos, entonces qué mierda son. Bueno. Ta 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 ta. Excuse me.
Le puse unos parches. Así parece más zombie, ¿no? Porque parecía una cajona. Bueno. ¡Un forastero! ¡Oh! Metido por la ventana. Vengan, hijo de puta. ¿Dónde están? Y acá. Son tres. Morite. Ay, hijo de puta, me duele. ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, soy un pete, Juan. Hace mucho no juego. Vengan acá, hijo de puta, te quemo la cara. ¿Sos malo? ¿Eh? ¿Sos malo, bicho, hijo de puta? ¿Y vos que se ha disparado como un pija? ¿Vení? ¿Eh? Pues te vuelo la cabeza. ¡Te la vuelo! ¡Te vuelo la cabeza! Chao. Malísimo. Ahí está. Salió todo doblado, loco. Bueno. El Resident Evil 4. Como ven, lo corre muy muy bien. Así que, uy, pasamos al otro video, para que rompa la caja. No hay nada, no hay nada, hijo de puta. Bueno, pasamos al otro video.
Bueno, este es el Matt Rich. Techland. Y como ven, bueno, todavía no. Dale. Bueno, el Matt Rich, como les decía. Dice, password para internet. Nah, jame hinchalo vos. Ah, sí, así nomás. No, así nomás. Bueno, este es el más rich. Como ven, seguro lo conocen. Es de esos jueguitos tipo el Pure y el... ¿Cómo se llama el otro? Y el Nails. Es el tercer juego más o menos que juego del mismo estilo, cuatriciclos que vuelan con nitro y tener que salir primero en todo. Pero bueno, a algunos les debe gustar, a mí me gusta, pero ya es el tercer juego. Je, pónganle onda. Bueno, a ver, ¿ve? Como ven, lo tira muy bien. Yo soy este de tipito. Ole. Tengo un cuatriciclo. ¿Cómo me hicieron mierda? ¿Ven? Lo corre muy bien. Está con los gráficos full. La resolución a todo lo que da. Y obvio, al grabar me roba un poco de FPS, pero anda bien. Se hizo mierda aquel. Bueno, este es el Matt Rich. Para los juegos de PC que corren en la ATI Radeon HD 5450. Está muy bueno. Pasamos al siguiente video. Espera que agarro esto. Oh, me hizo mierda. ¿Qué dice? Ah, la flecha. Sí. Bueno, pasamos al siguiente video. Bueno, en la parte, bueno, en esta parte voy a seguir con los juegos. En esta ocasión les muestro el Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 2, como quieran llamarlo. Elegimos la dificultad, personaje, iniciamos. Hasta que cargue esto. Vale. Odio esperar. Tengo que andar esperando, loco, no quiero. Ahí está. Bueno. ¿Puedo creer que esté en Savannah? Tío, Savannah es increíble. Os la enseñaré de camino al centro. Supongo que bien. Abrimos la puerta. Están todos los bichos ahí. Ahí está. ¿A qué esperamos? Vámonos. No hay locura. Bueno, qué perros. ¡Recarga! ¡Hola, man! ¡Tuxa! Bueno, en el Left 4 Dead 2, como ven, lo corre muy bien. No tiene problema alguno. Todos los gráficos a full, la resolución a todo lo que da. Así que con este juego no van a tener problema y lo van a poder jugar muy bien. Venga, toma, te corté el brazo, toma, la cabeza, puxa. Bueno, me hicieron mierda. Maldito Charlie.
A ver, vamos a agarrar la motosierra y vamos a rebanarlo en pedazos a tu hijo de puta. La cosa ardiente. La cosa. Esperemos que salga el 3 de este, porque está muy bueno. Igual me gustó mucho más el 1, pero este tiene un poco más de cosas. A ver qué hay acá. Bueno, acá no hay una mierda. Bueno, esto fue todo. Hasta el próximo video. Chau. Por la puerta. Abajo. ¡Acha! ¡Va un maratón! ¡Está jodido! ¡Recarga! ¡La he cambiado a esa puja! ¡Ojito! ¡Atentos! ¡Muerto! ¿A punto? ¡Sí! ¡Vale! ¡Venga, a ello! Recarga. Por el contenedor. Ignífugos. Cargando. Saltad al camión. ¡No se escupen! ¡Cuidado! ¡Buen tiro! ¡Corre!